Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos a ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes. Y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Ángel, y el día de hoy te traigo otro caso más. Caso Adolfo Constanzo y Sara Aldrete. La gran influencia cultural de los pueblos africanos en las culturas de América quedan en evidencia en las numerosas tradiciones religiosas del continente, que tienen su origen en diversas sociedades de África. Una de tales tradiciones es la del Palo Monte o las Reglas del Congo, una religión de la diáspora africana que se desarrolló en Cuba y que nació del sincretismo de la religión del pueblo Congo ubicado en África Central, con el cristianismo católico y el espiritismo. También está muy relacionada con la santería y los sacerdotes paleros a menudo también son santeros. Una figura central de la práctica religiosa es la enganga o prenda, un caldero en el que se mezclan huesos humanos, palos y partes animales, y que se alimenta con la sangre de animales sacrificados. Las partes humanas a menudo se consiguen a través del saqueo de tumbas, mas no de sacrificios humanos como a veces se cree. Sin embargo, las supersticiones y los prejuicios han resultado en un rechazo de la sociedad general, y sobre todo entre los cristianos, quienes ven estas prácticas religiosas como cultos al diablo. Pero, ¿qué ocurre cuando los peores temores de estas personas se vuelven realidad? ¿Qué forma toma realmente una secta dirigida por una persona sedienta de poder, quien aprovechándose de su prestigio como sacerdote, se las arregla para sacrificar a numerosas víctimas humanas en una versión retorcida del palo? El día de hoy, nos encontraremos con una secta tal que en 1989 puso el ojo de todo el mundo sobre el pueblo de Heroica Matamoros, en la frontera de México y Estados Unidos. La estudiante. Sara María Aldrete Villarreal nació el 6 de septiembre de 1964, precisamente en Heroica Matamoros. Su padre, Israel Aldrete, era un electricista. Sara estudió secundaria del otro lado de la frontera, en el pueblo aledaño de Brownsville. Desde su temprana juventud, se destacó como una estudiante modelo, reputación que conservó en el Instituto de Secretaría. En Halloween de 1983, con apenas 19 años de edad, se casó con un hombre de 30, pero se separaron sin haber pasado ni medio año juntos. En 1985, obtuvo una residencia en Estados Unidos y entró en la Texas Southmost College en Brownsville para estudiar educación física, mientras se mantenía con dos trabajos a medio tiempo. Se destacaba entre los estudiantes tanto por su altura como por sus excelentes notas, sus reconocimientos y su participación en varios clubes de la institución. Pero su vida personal contrastaba con el prestigio de sus logros estudiantiles. Al final del programa de 2 años, empezó a salir con Gilberto Sosa, un traficante de drogas asociado con la poderosa familia de narcotraficantes, los Hernández. Más allá de este detalle, la vida de Sara parecía bien encaminada. Además de educación física, tomó clases de antropología y ciencias sociales, y tenía planeado completar una licenciatura de 4 años. Eran las vacaciones de 1987, y a cada estudiante de antropología le habían asignado realizar un trabajo de investigación que presentara al reanudar la cursada. El tema que le había tocado a Sara era el de la santería. En la casa de sus padres en Matamoros, se preguntaba cómo abordar la investigación, cuando su hermana menor, Teresa, le pidió que la llevara en el auto a una cena con una prima y varios amigos. Cuando ya estaban cerca del local, otro vehículo pareció seguirlas. Evitándolo, Sara estacionó para que su hermana y prima se fueran a la reunión. Entonces puso nuevamente en marcha su auto, pero en una intersección la cortó el otro automóvil que había intentado evitar. Ante las quejas de Sara, el conductor se bajó y se le acercó.
Entonces, inesperadamente, empezó a hablarle a Sara con mucha amabilidad. Mientras trataba de convencerla de que saliera a tomar un café con él, se inclinó para hablarle, revelando numerosos collares que se le salieron de debajo de la camisa. Las alhajas llamaron la atención de Sara, quien le preguntó por las mismas al hombre. La respuesta de él era que era brujo. ¿Sería esta la oportunidad que Sara había estado buscando para darle un empuje a su investigación de antropología? Lo que era seguro era que no iba a pasar ese día sin averiguarlo. De esta manera se fue a casa de aquel hombre, que de extraño, se convertiría en uno de los personajes centrales de su vida en los años por venir. El brujo. Su nombre era Adolfo Constanzo, un cubano-americano que vivía en Ciudad de México. Los dos se leyeron las cartas del tarot y conversaron. Resultó que tenían muchos gustos en común, y en especial, compartían su interés por la santería. Adolfo, en particular, era muy cercano a este mundo, siendo el mismo practicante de la religión del palo mayombe, relacionada a la santería cubana. Adolfo de Jesús Constanzo González tuvo contacto con estas religiones desde muy temprana edad. Nació en Miami el 1 de noviembre de 1962. Hijo de madre cubana, quien precisamente era sacerdotisa de palo mayombe. Delia Aurora González del Valle bautizó a su hijo en el seno de la religión, convencida de que estaba destinado a tener un gran poder. Constanzo pasó su infancia en San Juan, Puerto Rico, donde tras una fachada católica, Delia confió el niño a maestros del palo en Puerto Rico y Haití. Cuando regresaron a Miami, en 1972, Adolfo se hizo aprendiz de un sacerdote haitiano en la pequeña Habana. Durante su adolescencia, Adolfo no solo disfrutaba de los clubes nocturnos de la ciudad a la vez que realizaba su entrenamiento, sino que también empezó a cometer delitos menores. Terminó dejando la escuela para sumergirse de lleno en su vida al margen de la sociedad. En 1983, Adolfo eligió a su santo patrón. Según algunas fuentes, a través de un ritual de iniciación, el nuevo sacerdote prometió venerar a una deidad congolesa que se entiende como análoga del diablo cristiano. Experto en leer las cartas y en realizar rituales para diversos fines, Adolfo Constanzo empezó su carrera con clientes de comunidades marginadas. Pero pronto se fue diversificando, y al ir ganando renombre, empezaron a acudir a él figuras de influencia cada vez mayor para solicitar sus servicios religiosos. Su carrera como sacerdote se disparó cuando se mudó a Ciudad de México en 1983 para trabajar como modelo. Entonces empezó a entablar relaciones con jefes policíacos, narcotraficantes e incluso celebridades. Moviéndose en la zona rosa de la ciudad, fue acrecentando su influencia dentro de estos círculos, primero aprovechándose de la superstición de otros para obtener ganancias. Pero cuando hubo acrecentado su influencia, él mismo se propuso tomar las riendas de su propio negocio de tráfico ilegal de drogas, aunado con una secta religiosa que lo mantenía a él en la cabeza como padrino. En su círculo cercano estaban sus dos amantes, Martín Quintana y Omar Orea, quienes también le servían de guardaespaldas y eran parte de la secta. Una alianza desigual. En 1987, Constanzo ya llevaba un tiempo trabajando en Matamoros, un verdadero nodo de personas muy diversas desde América Central hasta el sur de los Estados Unidos. Fue al moverse en esta área que él notó las conexiones de Sara Aldrete con Gilberto Sosa y a través de él con la dinastía Hernández de narcotraficantes. De manera que el encuentro de Constanzo y Aldrete no había sido fortuito, sino que él la venía siguiendo desde hacía un tiempo y planeaba conocerla. Cultivar su amistad fue casi un juego de niños para Constanzo, quien inició a Aldrete en la religión del palo mayombe. Si bien había un aspecto académico en el interés de Aldrete, lo cierto es que ella ya traía una cierta familiaridad y sintonía con el mundo de la mística y la espiritualidad desde la infancia.
El padrino, que era su título y su cargo dentro de su secta y banda, no se demoró en mover los hilos de la vida de su nueva ahijada. Cuando ella le presentó a Sosa en Brownsville, él se rehusó a darle la mano. Posteriormente, una llamada anónima le dijo a Sosa que Aldrete estaba viendo a otro hombre. De esta manera se arruinó la relación. Aunque parezca contraproducente, tal era el plan de Adolfo Constanzo, quien quería acceso a los contactos de Sara Aldrete sin tener que temer la influencia de Sosa sobre ella. Desconsolada, a Aldrete no le quedó a quien recurrir salvo a Constanzo. Su relación se tornó sexual por un tiempo reducido, terminando cuando Constanzo expresó su preferencia por los hombres. Parece ser que esa intimidad con Aldrete no fue más que un capricho para Constanzo, o que quizás se trató de una vía para afianzar su vínculo con Aldrete y fortalecer su control sobre ella. En todo caso, la estudiante ya estaba muy involucrada en la secta como para retirarse por una desilusión amorosa. Y es que se encontraba en el círculo cercano de Constanzo, quien la llamaba la madrina, al igual que el resto de los miembros de la secta. Gracias a esta cercanía, Constanzo pudo servirse de los vínculos de su mano derecha con el clan Hernández y sobre todo con su joven líder, Elio Hernández Jr. Cuando se cumplió una predicción de Constanzo de que Hernández pronto acudiría a Aldrete para pedirle ayuda, ella los presentó el uno al otro. Así comenzó la definitiva expansión de la secta de Adolfo Constanzo. La toma y la expansión. La familia Hernández estaba pasando por un momento de tumulto interno y se veía amenazada por sus adversarios. Estando el imperio en este estado, Constanzo vio que Elio Hernández podía ser susceptible a su manipulación si sabía ofrecerle lo que más quería: una solución para los conflictos. Y eso fue lo que Constanzo le dio, o más bien lo que le vendió, a un costo tan elevado como la seriedad de la situación. En particular, el brujo le ofreció magia de protección que los haría invisibles ante la policía e intocables por las balas. Pedía que se compraran materiales cada vez más exóticos a medida que demostraba su valía con hechizos de creciente poder. Eventualmente pidió el 50% de las ganancias de la familia, así como el control efectivo de la misma. También algunas fuentes dicen que Constanzo demostró su abuso de los otros obligando a Sara Aldrete a tener relaciones sexuales con Hernández para fortalecer su control sobre él. Para el momento en que los conjuros de Constanzo llegaron a implicar sacrificios sumamente macabros, la secta ya había transferido su centro de operaciones al Rancho Santa Elena, ubicado a unos 30 kilómetros de Heroica Matamoros. Allí el padrino fusionó la guerra de bandas y los rituales mayomberos en una mezcla retorcida. Tras matar a los miembros de grupos rivales, usaba sus restos como insumos de su caldero, llamado Enganga. También hubo otras víctimas de Constanzo, no siempre en el contexto de los sacrificios rituales, y a veces de dudosa vinculación con su actividad delictiva. En 1988, la policía encontró 8 cadáveres mutilados atados a bloques de cemento en el río Zumpango, que han sido vinculados con el actuar de Constanzo y su culto. Existen testimonios de que el 31 de abril de 1988, él y 2 de sus cómplices, Martín Quintana y Vidal García, mataron a esos 8 miembros de la familia Calzada, traficantes de droga con quienes Constanzo había llegado a trabajar en el pasado. Los muertos mostraban signos de torturas extremas, desde la amputación de dedos y orejas hasta la extracción de sus corazones y genitales. A uno le faltaba parte de la columna vertebral, y aún a otros 2 les faltaba el cerebro. El 12 de agosto de 1988, Constanzo ayudó con sus rituales a la familia Hernández, atribuyéndole a un sacrificio humano para que les devolvieran sanos y salvos a Ovidio Hernández y a su hijo de 2 años, quienes habían sido secuestrados por narcotraficantes rivales. Tras su rescate, Ovidio realizó su iniciación a la secta, cementando de una vez por todas el poderío de Constanzo sobre la familia Hernández.
Pero el horror no se limitó a los enemigos económicos de Constanzo. También se sabe que supervisó la tortura y desmembramiento de rivales personales de sus ahijados, como por ejemplo Raúl Paz Esquivel, antiguo amante de Jorge Montes, miembro de la secta. Los restos de Esquivel fueron lanzados a la calle pública en Ciudad de México, donde fueron hallados por unos niños. Otra travesti, de nombre Claudia Báez, sufrió un destino igual de cruel. A Báez le sacaron el cuero cabelludo y le fue arrancado el corazón. El 13 de marzo de 1989, Constanzo llevó a cabo un sacrificio humano que no le satisfizo, porque la víctima no gritó ni suplicó piedad. Parece ser que para el sacerdote, los sacrificados debían sufrir al morir, para que tuvieran la voluntad doblegada una vez que pasaran a la otra vida. Fue por esto que, bajo la creencia de que es más fácil influir sobre un hombre blanco, Constanzo pidió que le trajeran a un gringo para que fuera su propia víctima. Y así fue como, a mediados de marzo, Matamoros se volvió el escenario de una genuina cacería. El gringo. Mark James Kilroy nació el 5 de marzo de 1968 en Chicago, Illinois. Su padre, James William Kilroy, era un ingeniero químico, mientras que su madre, Helen Josephine Kilroy, era una paramédica voluntaria. Kilroy creció en el pueblo de Santa Fe, Texas, donde fue criado en el seno de una devota comunidad católica. Kilroy era un excelente estudiante y deportista, e incluso participó en el consejo estudiantil de su secundaria. Tras su graduación, pasó por un par de transferencias hasta quedar en la Universidad de Texas en Austin, donde empezó a cursar estudios dirigidos a entrar en la carrera de medicina. En las vacaciones de primavera de 1989, Kilroy y otros compañeros decidieron irse de fiesta a Heroica Matamoros, un acostumbrado punto de esparcimiento entre los estudiantes universitarios como ellos. Más que fuera un sitio popular, no significaba que fuera ideal. En lo que iba de año, se habían registrado ya casi 60 desapariciones en el pueblo. En la noche del 14 de marzo, Kilroy estuvo bebiendo con sus amigos. A las 2 de la madrugada, ebrios y cansados, salieron del local donde estaban en dirección del puente sobre el río Bravo, que marca la frontera de México con los Estados Unidos. En algún punto, un amigo de Kilroy se alejó a un callejón oscuro para aligerar la vejiga. Los otros dos amigos del joven siguieron su camino, pero Kilroy fue interceptado por un hombre mexicano que se puso a hablarle. Al comienzo, Kilroy se negó a la invitación del desconocido de subirse a su auto, pero debilitado por el alcohol, fue finalmente subido al vehículo y los desconocidos se lo llevaron. Los amigos de Mark Kilroy no notaron la desaparición de su amigo hasta que fue demasiado tarde. Aunque no veían a su amigo en el puente, el cansancio pudo más y se fueron a dormir a su habitación de hotel antes de denunciar la desaparición en la comisaría. Mientras tanto, Kilroy, ahora hecho rehén, aprovechó el momento en el que el conductor detuvo el auto en una calleja para intentar escapar. Saltó de la camioneta y se dio a la carrera, pero había otra furgoneta que los acompañaba, cuyos pasajeros aprehendieron al joven y lo metieron en el vehículo, amenazándolo con una navaja. Se lo llevaron así a unas barracas en medio de un remoto campo, donde Kilroy fue puesto en una hamaca mientras llegaban otros hombres, equipados con armas automáticas y que lo fueron rodeando. Con el amanecer, un anciano le dio agua y un poco de comida. Fue apenas al mediodía que lo levantaron y lo condujeron a otra barranca o choza de contrachapado, en cuyo interior lo ataron de pies y manos. En ese sitio oscuro e inmundo había un intenso olor de putrefacción que parecía provenir del fondo, en donde se arremolinaban numerosas moscas. Los captores obligaron a Kilroy a arrodillarse y lo amordazaron con cinta adhesiva. Lo arrastraron al exterior y lo colocaron sobre una lona alquitranada sobre el suelo. Fue ahí que, sin previo aviso, alguien le propinó un amplio machetazo en la nuca a Kilroy,
matándolo instantáneamente. Búsqueda y espectáculo. En un inicio, las denuncias de los padres de Kilroy parecieron caer en saco roto. La policía no le dio mucha importancia al asunto, estando acostumbrados si no a los secuestros, sí con seguridad a que uno que otro estudiante se saliera del radar por más tiempo de lo acostumbrado. Incluso trataron de desentenderse del caso, diciendo que había ocurrido del otro lado de la frontera en Brownsville. Pero la actitud cambió cuando algunos grandes medios estadounidenses le pusieron la lupa al caso. Ahora que la desaparición de Kilroy había ganado notoriedad, las autoridades mexicanas se dieron cuenta de que no podían seguir dándole largas al asunto. Y es que existía cierta presión proveniente de los Estados Unidos debido a la falta de cooperación del Estado mexicano con las agencias de control de drogas del vecino del norte. Tratándose de un ciudadano estadounidense, la desaparición de Kilroy podía ahondar las tensiones entre los gobiernos de ambos países. Una vez que sintieron esa presión y tras de un centenar de brutales interrogatorios, la Policía Federal Mexicana no tardó en dar con una posible identificación. Pero si bien los esfuerzos no fueron despreciables, lo cierto es que la pista les llegó básicamente por accidente. Un evento en cuestión ocurrió el 1 de abril, casi un mes después de la desaparición de Mark Kilroy. Un auto va a toda velocidad por la carretera que va de Brownsville a Matamoros. El conductor es un miembro importante de la banda Adolfo Constanzo. Varias fuentes dicen que se trataba de Serafín Hernández García, de 20 años, sobrino de Elio Hernández. A Serafín se le había encargado avisar que se acababa de realizar con éxito un envío de cannabis a través de la frontera. Sospechando que se trataba de un contrabandista de drogas, Serafín es detenido por el comandante de la policía. En la cárcel estaban también Elio Hernández, Sergio Martínez y David Serna, otros miembros del culto. La actitud de los cuatro resulta sumamente peculiar, pues decían ser invulnerables y que sus almas estaban muertas. Serafín en particular le llegó a decir a los oficiales que intentaran dispararle, pues sus balas no le podían hacer daño. Según otras fuentes, la policía no detuvo a Serafín Hernández el 1 de abril, sino que lo siguieron hasta el rancho Santa Elena y posteriormente llevaron a cabo una serie de investigaciones con informantes en Matamoros sobre el rancho Santa Elena una vez que encontraron algunos insumos religiosos en el lugar. Habría sido apenas el 9 de abril, una semana después que se realizaron los arrestos de los cuatro miembros de la secta y del cuidador del rancho, Domingo Reyes, quien habría reconocido a Mark Kilroy en una foto que le mostró la policía. El ranchero dijo haber visto al joven en una choza del lugar. Según algunas fuentes, la policía mexicana torturó a los sectarios detenidos durante los interrogatorios, particularmente usando el método de introducir agua con gas, mezclada con salsa picante en las narices de los interrogados, lo cual parece que es sumamente doloroso. Lo cierto es que durante los interrogatorios, Serafín Hernández confesó formar parte de la secta conformada por Adolfo Constanzo y Sara Aldrete, y que bajo las órdenes de Constanzo, él había participado en el secuestro y asesinato de Mark Kilroy. También dijo que había sido el mismo Constanzo quien decapitó a Kilroy, cuyo cuerpo fue posteriormente enterrado en el rancho Santa Elena, en un lugar marcado por un alambre de metal. Este estaba enrollado a la médula espinal de Kilroy para su posterior extracción. Dos días después, el 11 de abril, la policía llevó a Serafín y al resto de sospechosos al rancho para que los guiara a los restos de Kilroy. A punta de pistola, los cinco hombres fueron obligados a pasar varias horas excavando las presuntas fosas comunes de Adolfo Constanzo. El primer cuerpo exhumado habría sido el de Kilroy, al cual se le habían cortado las piernas para facilitar el entierro. El cadáver del joven fue identificado por medio de un análisis de registros dentales del mismo, que coincidieron con los del estudiante estadounidense. A lo largo de seis días se hallaron 12 cuerpos en el rancho y otros 3 en un terreno aledaño. La prensa fue invitada a presenciar todo el proceso,
y los detenidos fueron exhibidos como trofeos por la policía, mientras los reporteros les hacían preguntas y grababan sus marcas rituales. También recorrieron el mundo de imágenes del caldero de Constanzo, con cabezas animales, patas de gallina y supuestamente un cerebro humano que se ha dicho que era el del mismo Mark Kilroy. Pero con toda la atención de los medios, resultaba obvio que la historia no se había terminado. Y es que en las tomas no se podían ver a Adolfo Constanzo ni a Sara Aldrete. El último refugio. Hubo varios avistamientos de los ahora famosos líderes de la secta. Hubo reportes de que Constanzo se hallaba en Chicago y se decía que Sara Aldrete rondaba escuelas del Valle del Río Grande, donde habría amenazado con capturar un niño angloestadounidense por cada sectario encerrado en México. Lo cierto era que ni Constanzo había salido de México, ni Aldrete estaba donde se produjeron los supuestos avistamientos. Constanzo y Aldrete se encontraban en Ciudad de México, resguardándose de las autoridades en varios domicilios mientras esperaban conseguir una ruta de escape. Junto al padrino y la madrina se hallaban Martín Quintana y Omar Orea, los amantes de Constanzo, así como Álvaro de León Valdés, alias el Dubi, matón del jefe. Las fuerzas de los Estados Unidos y de México tenían información de que Constanzo podía hallarse en Ciudad de México, pero desconocían el paradero exacto. Hubo numerosas redadas, arrestos e interrogatorios de personas asociadas con Constanzo, pero no había muchas pistas que condujeran a él. Mientras tanto, el grupo del jefe se terminó estableciendo en un departamento en la zona de Río Sena, en Ciudad de México. Mientras estaban escondidos, el Dubi solía salir del departamento para cambiar dólares, hecho que fue notado por una persona quien informó de la actividad sospechosa a los investigadores de la policía. Tras este testimonio, se intensificó la actividad policial en la zona. Por su parte, Constanzo parecía estar más agresivo que nunca. La profanación de su propiedad, y en particular el exorcismo hecho en el lugar, así como el incendio provocado por actores desconocidos en la choza del Rancho Santa Elena el 22 de abril, motivó la ira del jefe espiritual. La presencia policial cerca del departamento también habría aumentado la tensión en el ambiente. En medio de esta situación, Sara Aldrete empezó a temer por su vida. El 2 de mayo, la llamada madrina escribió una nota a escondidas en la que se podía leer el siguiente mensaje. Por favor, llamen a la policía judicial y díganles que en este edificio están los que buscan y tienen como rehén a una mujer. Según algunas fuentes, la nota fue encontrada por un testigo, quien pensando que se trataba de una mera broma, se la habría guardado y seguido de largo. Según estas versiones, la redada de la policía que finalmente se enfrentaría con Constanzo llegó allí gracias al avistamiento de el Dubi. Otra versión dice que la nota llegó a manos de la policía y esto desencadenó el enfrentamiento final, ocurrido el 6 de mayo de 1989. Constanzo tenía planes de irse de México con sus secuaces, pero los planes dieron un giro repentino cuando una redada de la policía se presentó a la puerta del edificio donde se estaban alojando. Según una fuente, 180 oficiales de policía rodearon la casa, probablemente no buscándolos a ellos, sino a un niño desaparecido. En todo caso, la respuesta de Constanzo ante la presencia policial fue la de disparar con una ametralladora desde la ventana, hiriendo a uno de los efectivos. Este acto desató un enfrentamiento que se prolongó por 45 minutos, y en el que los chances de libertad se fueron reduciendo para el capo. Entonces Constanzo parece haber decidido tomar las riendas de la muerte. Le dio su arma a el Dubi, y le ordenó que les disparara a él y a Martín Quintana, amenazándolo con que se iría al infierno si no le hacía caso. El Dubi habría obedecido acribillando a Constanzo y a Quintana en un closet. Después de esto, la policía habría entrado finalmente al departamento, arrestando a los tres sobrevivientes, el Dubi,
Orea y Aldrete. Estando bajo custodia, el Dubi confesó ser el autor de la muerte de Constanzo, añadiendo que el padrino no estará muerto por mucho. La justicia. A las detenciones le siguieron aún más redadas, y un total de 14 sectarios fueron impugnados de cargos de asesinato, delitos relacionados con armas y narcóticos, conspiración por delinquir y obstrucción de la justicia. Los imputados que fueron hallados en el refugio de Constanzo fueron mostrados por la policía en una rueda de prensa el 7 de mayo de 1989. Todos se habían teñido el cabello para pasar desapercibidos. Aldrete lo llevaba negro al ser ella rubia. En esta primera aparición pública, la mujer que hasta ese momento había sido demonizada como la madrina de un culto satánico, pareció mostrar remordimiento diciendo en inglés: I'm sorry. If I wouldn't know that it was like this, I wouldn't be in it. Del círculo cercano de Constanzo, el Dubi fue sentenciado a 30 años de prisión por el homicidio de Constanzo y Quintana en agosto de 1990. Omar Orea, por su parte, falleció de sida antes de recibir condena. Sara Aldrete fue sentenciada a 6 años por asociación criminal. Y en 1994 se la juzgó por múltiples cargos criminales, entre ellos 13 homicidios y exhumación clandestina de cadáveres. Según las fuentes en inglés, su sentencia se fijó en 60 años de prisión. Pero según la propia Aldrete y las fuentes en español, la misma fue de 647 años. En todo caso, lo cierto es que gracias a un cambio de la legislación, la defensa de Aldrete pudo reducir la pena al máximo permitido de 50 años. La versión de Sara Aldrete. Al ser interrogada, Sara Aldrete primero confesó haber participado personalmente en sádicas ejecuciones de tipo ritual en el seno de la secta. Entre ellos habría estado Gilberto Sosa, expareja de Aldrete, 2 semanas después del asesinato de Mark Kilroy. Aldrete habría dado una detallada descripción de las torturas y mutilaciones a las que sometió a Sosa. Pero una vez detenida y con el paso del tiempo, Sara Aldrete empezó a revelar la supuesta verdad sobre lo que ocurrió durante los interrogatorios. Según sostiene Aldrete, fue sometida a terribles torturas para obligarla a confesar crímenes que no había cometido. Le habrían realizado torturas con corrientes eléctricas que habrían resultado en lesiones e infecciones que la dejaron estéril. Me sacan las uñas de los pies, me las quiebran, las de los dedos chiquitos, y me empiezan a dar toques eléctricos. Me escupían y me orinaron. Según Aldrete, toda la investigación de la Policía Judicial Mexicana era un espectáculo diseñado para apaciguar a los Estados Unidos. El relato de los hechos, según Aldrete, son por supuesto muy distintos a como se suelen contar. Sí, o sea, les da miedo, pues, total, soltarme del todo, ¿no? Porque, pues, no saben cómo va a reaccionar la gente, o si la gente cree que de verdad yo soy lo que ellos dijeron, o simplemente un ser humano, o sea, que por accidente o por cosas del destino de la vida, pues se involucró en todo esto, ¿no? Me involucraron más que nada. Para empezar, ella niega haber tenido la participación que le suelen achacar. Ella dice que no estuvo involucrada en ninguno de los asesinatos. Como mucho, admite haber ayudado con la selección y desentierro de cadáveres humanos para su uso en los rituales. Aldrete sostiene que los campos donde se encontraban los cuerpos no le pertenecían a Constanzo, sino a la misma policía judicial, y que las personas allí enterradas eran víctimas de dicha institución policial. Según ella, el incendio de la choza fue provocada por agentes de la policía para encubrir su responsabilidad en los hechos que les achacaban a Constanzo, Aldrete y el resto de los acusados. Según relataría, en la época de la búsqueda policial, ella se hallaba de vacaciones con su pareja en Texas, sin estar enterada de lo que ocurría en el rancho de Matamoros. Habría sido interceptada por guardaespaldas de Constanzo en el aeropuerto de Ciudad de México cuando hacía escala con destino a Acapulco.
Es decir, que no se habría escapado con Constanzo, sino que habría estado allí como rehén y habría sido víctima de torturas mientras éste se refugiaba. Para Aldrete, los epítetos de narcosatánica o concubina del diablo han sido estrategias para hacerla parecer alguien que no es. En la prisión escribió el libro Me dicen narcosatánica, contando su versión de los hechos, y ha ganado premios por su producción literaria. Los jueces pudieron encerrar mi cuerpo, pero mi palabra es libre. Sara Aldrete, de propia mano, ha escrito esta historia para ustedes, para que formen su propio juicio. El 9 de abril de 2020, después de 31 años tras las rejas, Aldrete pidió a la justicia mexicana su excarcelación y el paso a un régimen sin vigilancia, sin privativa de libertad. A finales de 2021, seguía recluida en el penal femenil de Tepepan, en Xochimilco. A Constanzo y a su secta se los llamó los narcosatánicos, probablemente en parte por una confusión con la palabra santería, y quizás también por la confusión común de las religiones como la santería o el palo con cultos satánicos. Por lo general se relatan estos hechos como la historia de dos jefes, Constanzo como el padrino y Aldrete como la madrina, ambos responsables de terribles sacrificios humanos, torturas y demás crímenes. Ciertamente, de haberse dado los sacrificios humanos, cuesta creer que Sara Aldrete no habría estado consciente de los mismos. Es posible que la verdad se haya calcinado junto con la choza del rancho Santa Elena, como afirma ella. Es difícil decidir si es preferible que la verdad sea la dada por las autoridades, con todas las terribles torturas a lo largo de los años, o la versión que avanza la principal figura aún viva de la controversia, la cual revelaría un terrible grado de impunidad oficial. Este es el tipo de problemas a los que nos enfrenta el complejo caso de este culto, que dejó su marca en México. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irse, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar.